el negocio del miedo. Es decir, lo que se hace muchas veces cuando la gente tiene miedo para sacar dinero, pero esto más nos hablará nuestro invitado, que es Mauricio José Suárez. Nació en México, Distrito Federal, un 2 de febrero del pasado siglo. Desde 1999 reside en España, Gijón, dedicado a la tarea de periodismo, de investigación y divulgación científica, escritor de género y terror, ciencia ficción y novela policiaca. Es actualmente uno de los organizadores de la Semana Negra. Ha publicado más de un centenar de relatos y algunas novelas del género, también de varios libros de ensayo, el último de los cuales es de Tom y Jerry a las supernenas, la aventura de Hanna-Barbera. Es cofundador de la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica 13 y fue jefe de prensa y editor del boletín El Investigador Escéptico. En los medios mexicanos participó en numerosos debates contra proponentes de diversas ideas ocultistas, paranormales y sobrenaturales. Actualmente es miembro del Círculo Escéptico, asociación dedicada a la difusión del pensamiento escéptico, a la promoción del pensamiento crítico y al desenmascaramiento de los fraudes paranormales, ocultistas y presuntos misterios indescifrables. En periodismo se ha dedicado, y se dedica, entre otras cosas, a la divulgación científica y al análisis político, obteniendo en 1997 el Premio Nacional de Periodismo de México. Actualmente colabora en el diario español El Correo, escribiendo la página de ciencia del suplemento semanal Territorios. Está presente también en las redes sociales por su activismo militante. Tiene página abierta en Facebook, Twitter, Axe, YouTube y otros. Y es creador, además, de varios blogs, entre los que destaca el retorno de los charlatanes. Pero para acabar esta presentación, creo que nadie mejor que él mismo se puede definir, como así lo hace en su blog personal. Procedo, dice, de una larga estirpe de perdedores, desde Sócrates o antes hasta Platón, hasta Pancho Villa y después. A todos ellos los distingue que no han vendido el alma por un plato de lentejas y que han sabido mantener los principios íntegros hasta la tumba. Nunca he sabido qué responder cuando me preguntan a qué me dedico. Desde niño he conocido muchas actividades apasionantes. Astronauta, escritor, músico, fotógrafo, futbolista, astrónomo, paleoantropólogo, actor, etólogo, torero, periodista. Pero me dijeron que tenía que elegir solo una de estas maravillas. Estas posibilidades que despertaban mi apetito emocional e intelectual. Como si me hubieran enseñado todos los juguetes de la tienda y luego me dijeran que solo podía llevar uno. Y que era el único juguete para toda la vida. Cantidad de tiempo que ya sospechaba yo que presentaba abundantes oportunidades de aburrirse hasta las lágrimas. Me dediqué fracasando, me trataba de concentrar en una cosa y hacía ocho más. Estudiaba el bachillerato y actuaba en teatro, rasgueaba la guitarra, hacía mis pinitos en la fotografía y pintaba al óleo el retrato inconcluso para siempre de la por entonces dueña de mis noches. Estudiaba psicología pero tomaba materias sueltas en medicina y biología mientras criaba peces, estaba en la carrera de antropología y escribía poemas y cuentos. Así acabé siendo aprendiz de todo y oficial de nada. He hecho muchas cosas y las he disfrutado, desde maquillaje teatral hasta aprender algo de magia. Unas pocas nunca pude intentarlas, como la astronáutica. Otras están en la lista de pendientes aún. En varias, mi falta de habilidad, talento o capacidad es notoria y las abandoné para el regocijo del público. Hoy traduzco, tomo fotografías, escribo, hago periodismo de divulgación, hago análisis político, promuevo el pensamiento crítico y la educación cuestionadora. Mañana, quién sabe lo que haré. Nunca fui como se supone que debía ser. Nunca maduré, nunca me llegó el momento de sentar cabeza. Nunca me tragué el orgullo y bajé los ojos. Nunca anduve al ritmo que me marcaron. Nunca dejé el rock, nunca me convencieron de que me callara. Nunca acepté opiniones sin pruebas. Nunca exploté a nadie, nunca evangelicé. Nunca abusé de nadie, nunca busqué que lloraran las mujeres que me han querido. Nunca dañé a nadie voluntariamente, legitimé esa parte. En resumen, no tengo problemas de conciencia que a mis muchos años ya escucho decir. Tengo pocos bienes, entre ellos mis conocimientos y mis principios, quizá no sean tan pocos. Nunca temí volver a empezar y lo he hecho muchas veces. No descarto volver a hacerlo varias veces más. No pienso envejecer con elegancia ni gracia. Pretendo resistirme, como el señor Dylan Thomas. Don't go gender into that good night. No me deje ciertamente hacia la guerra. Sé que he vivido resistir y así lo hago.
supongo que no tan mal porque aquí sí. Fin de la cita. Esta es la página de presentación que Mauricio tiene en su blog personal, cuyo subtítulo es Página prescindible que explica lo innecesario. Seguramente porque necesario es que todos sepamos o supiéramos estas cosas. ¿No se oye? Sí, sí, sí. Se lleva. No, no, se oye bien, se oye bien. Todo lo que quiere decir todo ese rollo principal es que soy viejo. Por lo tanto, me han pasado muchísimas cosas como le pasan a los que ya son viejos. Cuando tiene 20 años le han pasado pocas cosas, pero no tiene mi edad. Más vale que le hayan pasado cosas, sino que ha ocurrido. Dicho eso, nos retrasamos un poco por problemas técnicos que yo traía un USB formateado en Mac y tratando de leer en Windows. Puedo trabajar un programa. Pero ya, para que vean la presentación, tampoco es una gran cosa, pero bueno, al menos entretiene la idea. Vamos a hablar de el miedo de, como un negocio, porque es un negocio y esto es lo más curioso. Entender que hay gente que vive de nuestro miedo. Y esa gente nos dice una cosa fundamental. Vosotros sois jóvenes, sois brutalmente jóvenes. A esa edad se siente que uno va a vivir para siempre. Yo me enteré a los 21 cuando se murió un amigo mío de 19, así la cosa. Pero en realidad no. Creen que la llevan resuelta. Y no es cierto. Os vais a morir todos. No, si no es culpa mía, ¿eh? No, estrella, no es que yo lo haya decidido esta mañana, que me levanté del humor y vamos a cantar, chaval. Lo que pasa es que hay una serie de personas que nos dicen que estamos al borde de la muerte. Nos falta absolutamente todo. Estamos bajo una cantidad de riesgos que es como si, no sé, como si nos gustara pedir huevos desnudos. Pues, peligros en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la ropa. Hay gente que nos dice que la ropa nos mata. Tu ropa es tóxica. Si alguien quiere empezar a quitar la ropa para salvar la vida, lo entenderemos, los demás. El papel albal, ese bonito papel albal que utilizamos todos en la cocina, con responsabilidad abandonada, también te mata. La carne, las hamburguesas, todo lo que es sabroso, chuletones, los costillares de fosfos, todo eso, te mata. El wifi y las ondas de telefonía móvil son letales. Hay señores como este señor, que evidentemente no es una estrella de ropa, y que dice que te va a matar el wifi. El plástico. Están sentados en sillas de plástico, no es por nada. Tener cuidado. Los cinco venenos, así les llaman, con todo el estado del mundo. El azúcar, la sal, el arroz, la harina y la leche. Todo eso los mata. Un desayuno normal de leche, pan y un huevo debería matarlos en el instante. Que lo dicen personas muy en serio que tienen página web. Ya saben que actualmente la mejor forma de difundir mundial es internet. La verdad murió, la mató internet. Y si lo ves en internet parece cierto. ¿Qué más nos mata? Pues nos mata las antenas de telefonía móvil, que había yo dicho. Si yo traigo dos teléfonos, uno en cada bolsillo. Las vacunas, por supuesto. ¿Ustedes creen que cuando eran niños los vacunaron en contra de enfermedades y eso les iba a evitar problemas? Pues no. Deberíamos estar muertos. Por supuesto, el más malo de todos los demonios malvados de la época son los alimentos transgénicos. Todo tema. Decía que la levantó internet y su funeral se hace en YouTube. O como dice alguna conocida misterióloga de la televisión, a la que ustedes seguro ven, a Carmen Torres, la esposa de Iker Jiménez. Iker Jiménez
se hace ese programa que todos dicen que no ven, que tiene todo el público del mundo. Ella dice que ella pone sus vídeos en YouTube. Bueno, en YouTube, o en YouTube, se llegan a decir cosas como este que nos encontramos. Este vídeo fue viral absolutamente, no sé si ustedes lo recuerdan, les debe haber llegado por 16 lugares distintos. Es un señor, luego descubrimos que era legionario, que rasca una manzana, de la manzana cae un polvillo blanco, él, mediante el difícil procedimiento de la telepatía, sabe que ese polvo es veneno. Luego lo trata de quemar y como no se quema, dice que huele primero a petróleo, luego huele a plástico. El asunto es que nos matan, que si te comes una manzana, la has pagado. Y era tan totalmente absurdo, que como yo soy un irresponsable, que mi bonito canal que todos podéis visitar cuando queráis, el rey va desnudo en YouTube, le contesté. Y le contesté algo que el pobre señor no se esperaba. Porque la verdad que está muerta en internet, puedes ir y verla. Puedes enterarte de cosas de verdad en internet. Simplemente que hay que levantar tierra, que la han echado encima, pero está muerta. Por ejemplo, que las manzanas les echan cera. Pero no solo les echan cera. Las manzanas tienen cera naturalmente. Todos los seres vivos producen cera para protegerse, entre otras cosas, de la humedad. Y si ustedes creen que ustedes no producen cera, háganme así. Aquí producen cera. Todas las plantas producen cera para protegerse de la humedad, para protegerse de hongos. Es un mecanismo razonable de protección que se inventó en el transcurso de la evolución de la vida hace miles de millones de años. ¿Por qué tiene cera la manzana? Bueno, la manzana tiene cera porque se ahorra infecciones de hongos, porque repele la humedad y por lo tanto está más apetitosa para que un animal como nosotros la vea, la halle sabrosa, se la come y se lleve sus semillas a plantarlas a otro lado. Porque una fruta no es sola, no es más que un mecanismo para distribuir semillas. Nosotros usamos otro, probablemente más divertido, pero eso es una fruta. Una fruta es una estrategia de la planta para distribuir sus semillas. Nosotros, como hemos aprendido a mejorar las manzanas, entre otras cosas, sabemos que les podemos echar una pequeña capa de cera carnauba, que es una cera perfectamente natural y que además pasa por nuestro aparato digestivo sin lastimar, o sea, entra y como entra, sale. Y si la ponemos, protegemos más las manzanas y podemos comer manzanas fuera de temporada. Porque cuando sus bisabuelos vivían, chicos, las manzanas se podían comer 2 meses al año. El resto del año te acordabas de las manzanas. Y pensabas, ay, qué bonito sería que fuera verano. En la época en que se vaya el ácido es precisamente la temporada de manzanas. Ahora podemos hacer, utilizamos procedimientos para tener manzanas todo el año y para traerlas de los lugares donde es temporada allá y no es temporada acá. La fruta de temporada pasada. Bueno, por decirle estas cosas a este señor, y que decían, ¿qué esto qué es? Y yo decía, es una puta manzana, tío. No te angusties, aflójate el tanga, hombre. Y me insultaron. Resulta que me pagan Monsanto, me pagan las farmacéuticas, me pagan todas las compañías de alimentos, me pagan 3 o 4 conspiraciones. Yo no sé por qué sigo siendo pobre con lo mucho que me paguen. Como pueden verlo en los comentarios de este vídeo, parte de una larguísima serie de unos 60 vídeos por ahí que tengo metiéndome con gente. Como esto, la lógica de la gente que comentaba es esto: no hay guerras para reducir la sobrepoblación, así que tienen que matarnos de otra manera. La razón de existir de estas personas es matarnos. A mí siempre me pareció un poco extraño esta idea: las farmacéuticas nos quieren matar, los que hacen alimentos nos quieren matar. Seguramente los padres de muchos de nosotros viven de vender cosas, ¿no? Vendemos nuestra fuerza de trabajo, yo vendo traducciones, yo vendo títulos de periódicos, otros venden sillas, otros. Matar a tus clientes no es una estrategia comercial muy astuta. Porque si se mueren, ya no te compran. Y eso no te conviene. Entonces, siempre me ha parecido muy raro pensar que una persona se dedique a cultivar manzanas
para matar al tío que compra las manzanas y que ya no regrese a comprarle más manzanas, como negociante es muy tonto. Pero la gente lo cree, cree que nos están tratando de afectar de maneras terribles. ¿Cómo resulta entonces que la expectativa de vida del mundo ha aumentado así? Desde que conocemos más o menos la historia de la humanidad, desde que somos humanidad, se vivían los 24 o 27 años. O sea, vosotros estaríais ya habiendo pasado la mitad de la vida. De hecho, las chicas deberíais estar embarazadas por segunda o tercera vez. Porque la menopausia aparecía a los 22 años. Y había que reproducirse, chicos, que esto no se mantiene solo, aquí se necesitan hijos para seguir labrando la tierra y consiguiendo manzanas para el verano. Durante toda la historia de la humanidad vivimos un máximo de 30 años. Y cuidado, esta es una media, quiere decir que sí había personas de 80 años, sí había personas de 85 años, pero la mayoría de la gente moría antes de los 40, antes de los 30, antes de los 20, de enfermedades que hoy son prevenibles, por una serie de razones. La esperanza media de vida, pues, quiere decir que la gente todos se murieron a los 24. Y de pronto por aquí, que es alrededor del siglo XVIII, si se fijan, más o menos calculando, ocurre algo asombroso. Empezamos a vivir muchísimo más tiempo. Con lo cual, la primera conclusión es que los que nos quieren matar lo están haciendo hoy. Porque vivimos cada vez más. Y esto no pasa a nivel mundial solamente. Esta es la esperanza de vida al nacer en España, entre 1900 y 2011. Los abuelos esperaban vivir 30 y pocos años. Los que nacieron en 1900 esperaban vivir pocos años. Quien nace hoy tiene la esperanza de vida de 80, 80 y tantos años. No sé por qué las chicas siempre viven mejor que nosotros, pero desde aquí quiero presentarme más enérgica porque esto, por supuesto. Lo cual no significa que vivan menos ustedes, y quiero decir es que vivamos más nosotros. No se me malentienda. Pero esta es la realidad. Tenemos más del doble de vida de quien nació al comenzar el siglo XX. Dos veces más tiempo para ver series, dos veces más tiempo para estar con nuestra familia, dos veces más tiempo para bailar, para divertirnos, para conocer, para estar con nuestros amigos, dos veces más tiempo para hacer realidad nuestros sueños. Dos veces más vida. Los que nos están matando están algo fallando. Quienes quieren imbuirnos miedo, en realidad creen en una cosa muy especial, que es la magia. ¿Qué es la magia? La magia es la capacidad de obtener algo a cambio de nada. También la corrupción política es eso, pero no es magia. La magia permite que yo haga un encantamiento y obtenga un beneficio que de otro modo me costaría muchísimo trabajo. Yo consulto a una vidente que me cobra 25 euros de los 15 minutos, ella me dice el número de la lotería, yo me gano 1 millón de euros. Mientras que si me dedico a trabajar, pues necesito 1000 meses como mileurista para ganar 1 millón de euros. Que para cuando los haya ganado, yo me los gasté. La magia es, pues, la idea de que podemos obtener algo a cambio de nada o con un esfuerzo mínimo. Sin embargo, si miran todo lo que los rodea, me entienden que cuando que no sé, no uso el vos y el vos y me hago líos y tal, espero que ustedes me traduzcan, porque si no nos hacemos líos. Si miráis a vuestro alrededor, échenlo, no, tenemos electricidad, tenemos ropa tejida por máquinas. Las máquinas de tejido en el siglo XVIII fueron las antecesoras de los ordenadores. El lenguaje que hoy usamos para los ordenadores tuvo sus inicios en el lenguaje que se usaban tarjetas perforadas para decirle a las máquinas tejedoras cómo hacer el tejido y el dibujito bonito que traemos en el jersey. Entonces se hacía con tarjetas perforadas y fue la primera codificación que luego de allí se tomó la idea para hacer los ordenadores y todo esto para acabar diciendo tonterías en WhatsApp, pero bueno, así es el problema. Todo, estáis sentados en sillas hechas, por supuesto, en serie. Tiene metal, ese metal ha sido sacado de minas, ha sido beneficiado, ha sido modificado. De hecho, estamos aquí con bastante certeza de que no se nos va a caer el techo encima, porque calculamos que el ingeniero que hizo esto
no fue al astrólogo a preguntarle cómo construirlo, sino que utilizó sus conocimientos y el conocimiento de materiales y de resistencia de materiales, de formas de construcción, etcétera, para hacer un instituto donde la gente puede estudiar sin miedo a que se le caiga el techo en la cabeza. Usamos gafas, todos hemos pasado por el médico. Nada de eso es magia. Nada de lo que tenemos, nada de lo que podéis encontrar es magia. Sin embargo, nos siguen vendiendo magia porque esencialmente suena guay. Y cuando algo suena muy bien y otra persona lo sabe contar muy bien, es capaz de vendernos la moto. En este caso, una moto sin ruedas, lo cual es una hazaña considerable. No, bueno, esta iba antes, por si no se notaba. Nada de lo que nos rodea es magia. Sin embargo, hay gente que cree en la magia. Y decíamos que hay gente que te presenta la magia. Este es un caso, y desafortunadamente no tengo el video, el lío que tuvimos con el USB, pero este es un caso que ahora se ve en la calle como show, pero antes se le vendía a los ilustrados como una demostración de que la levitación existía de verdad. Entonces este tío se ponía con cara de algo importante y otro recogía el dinero junto. Este truco existe desde hace por lo menos miles de años y realmente parece que está, este es un del siglo XVIII, donde podemos ver el mismo asunto. Está en un bastón flotando. ¿Cómo funciona esto? El video que no traigo lo expresa bastante bien. El bastón tiene una continuación hasta una sillita. Forma un ángulo por el brazo, baja por aquí y tiene una sillita. Y abajo del bastón, tapado por la tierra, el micro está muy bien. Tapado por la tierra hay una gran plataforma que permite que no se vaya de lado el artista. Y parece que está flotando solamente sostenido con el bastón. Cuando quitas el bastón es cuando te das cuenta de todo el tinglado que tiene. Y esto se ha usado durante, la gente lo cree, la gente cuando no está informada y cuando no conoce lo que pasa, dice, ahí hay magia. Ahora, una de las formas fundamentales, porque es guay, vuelvo al concepto de lo guay. Es fundamental porque suena bien. Cuando las cosas suenan atractivas y seductoras, nuestro cerebro nos juega una trampa muy, muy, muy cruel, además, y lo hace muy bien. Nos hace que lo creamos. Tendemos a creer las cosas a las que ya estábamos predispuestos. Se llama, por cierto, en psicología, el sesgo de confirmación. Si yo me gustaría que existieran los fantasmas y alguien me enseña una foto, digo, sí, tenía yo razón. Y por supuesto, si nos enseñan 25 pruebas de que el fantasma es truco, tendemos a rechazarlo. Sesgo de confirmación es una de las cosas que nos hace nuestra cabeza. El de la izquierda, por ejemplo, es un fantasma muy famoso en Gran Bretaña. En Gran Bretaña hay más fantasmas que gente, creo, y a estas alturas, claro, ha muerto más gente de la que vive. Y esta es una de las más famosas fotos de fantasmas que hay de la Gran Bretaña. Fue tomada en el siglo XIX y a mí siempre me ha hecho preguntarme algo. Yo en vez de decir, ay, mira, qué guay, si hay fantasmas, siempre me hago preguntas. Y una de las preguntas es, cuando te mueres, ¿la ropa se muere contigo? Es decir, los fantasmas vienen vestidos. ¿Trae el fantasma en el vestido? Porque vamos, que la persona se muera y mágicamente su espíritu sobrevive. Que es muy raro, ¿eh? Porque nuestra personalidad es una función de nuestro cerebro. Imagínense, como la digestión es la función de nuestro aparato digestivo. Nadie se pregunta, ¿a dónde va la digestión cuando morimos? No va a ningún lado, Dios se acaba. ¿Y la circulación sanguínea estará en el cielo? ¡No! Pero bueno, imaginemos que hay alguna cuestión mágica que supera todas las leyes de la física y una persona, su personalidad puede sobrevivir en un universo paralelo. Pero la ropa, el vestido. Una de las razones por las que creemos en estas cosas, decíamos, por los juegos que nos hace nuestro propio cerebro.
Y a la derecha tienen, en una foto pésima, las catacumbas de Edimburgo. Las catacumbas de Edimburgo fueron utilizadas por Richard Wiseman, un investigador escocés precisamente, para un experimento que es genial. Metes a una persona en las catacumbas oscuras, buscas a alguien que no crea en nada, pero en absolutamente nada, como yo, pero peor. Y lo dejas allí a solas, si pones unas cámaras de infrarrojos para ver cómo se están moviendo, pones unos micrófonos, pero lo dejas solo a la medianoche allí, y te vas. A los 5 minutos empieza a oír voces. Siente que lo tocan. Siente presencias. Empieza a angustiarse. Empieza a ver fantasmas. ¿Por qué hay fantasmas? ¿Ven? No, no es por eso. Es porque, no sé si ustedes se dan cuenta que esta especie a la que pertenecen, todos ustedes, el ser humano, hace 100.000 años éramos comida. Es más, éramos el almuerzo más lento de la sabana africana. Servíamos para que comiera el leopardo, para que comiera el león, para que comiera el chacal, para que comiera la hiena. Eso éramos. Y una de las formas en que logramos sobrevivir hasta ser esto, sea con todo lo bueno y todo lo malo, es que trabajamos en sociedad, formamos una sociedad bien estructurada y bien sólida. Si tú estás, imagínate que son tus ancestros en la sabana africana, en una tropa de 23, que sabéis que los leopardos están viendo, a ver, están viendo como quien ve el menú, a quien va a almuerzo hoy. Y quedáis solos en la oscuridad en el bosque. Suenan todas las alarmas en tu cabeza. Suenan todas las alarmas. Tengo que encontrar a mi gente, no puedo estar solo. No puedo estar en la oscuridad, tengo que encontrar donde tenemos el fuego, porque si no, el aperitivo de la cena, los pinchos, soy yo. ¿Eh? Y esa forma de actuar, esa forma de tener miedo útil para salvarnos, la hemos la mantenemos, la conservamos. Debajo de toda esta pátina de civilización y demás, somos esos primates que eran mujeres y nos arreglaron para ahora hacer rock. Este tipo de fenómenos que pasan en nuestra cabeza, estos miedos naturales y normales que nos permitieron sobrevivir, son utilizados por mucha gente para explotarlos. Y se explotan mediante una conexión. ¿Quién conoce la palabra conspiranoia? ¿Tantos? Seguro que ven canales conspiranoicos en YouTube, pero no lo saben. Ya lo saben. Conspiranoia es una palabra, es un neologismo, una palabra reciente que se ha creado a partir de dos palabras, obviamente conspiraciones. La conspiración es el unirse secretamente para hacer algo. Por ejemplo, cuando, esto ya se los han de haber contado, cuando, si no es un spoiler gordísimo, cuando Cayo Bruto decidió reunirse con otros senadores para matar a Julio César, el Imperio Romano, cuando va al Imperio, para impedir que Julio César se convirtiera en emperador, porque era tan famoso y tan popular el tipo que podía destruir la República de Roma y erigirse en emperador. Entonces, se reunieron en secreto a matarlo. Eso es una conspiración. Y al final, César muere. El gran spoiler. Bien. Paranoia es un desorden de la percepción, que es la idea de que todos te persiguen. Todos lo tenemos en un momento dado, en mayor o menor medida. Sentir que la gente está tramando algo contra ti, que te persiguen, que oyes pasos en el piso de arriba, que algo raro, que ellos que quieren. Ellos están hablando contra mí. Esto nos pasa normalmente y también es un mecanismo de defensa, pero puede llegar a ser tremendamente patológico. Y es patológico cuando la gente de veras está convencida que todo el mundo conspira contra ellos. Yo conocí a una paranoica, una mujer con esquizofrenia paranoide, no me voy a burlar jamás de nadie con un problema así, pero que era admirable porque ella, por ejemplo, concluía que sus gafas antes eran cuadradas y que a ella la drogaban sus vecinos por la noche y se metían para hacerse las redondas. Y me enseñaba las gafas redondas y me dice, ¿ves cómo están redondas? Pues eso lo han hecho ellos. ¿Y cómo le dices?
que igual eran preguntas desde que las compraste, ¿no? Que tú estás percibiendo la realidad de una manera trastornada, pero ella estaba convencida que sus vecinos la valoraban, le cambiaban el color de los manteles que había traído de España, que ocurrió en México, ya era la refugiada española, refugiada de la guerra civil. Era impresionante, ¿verdad? Porque construye una realidad totalmente alternativa, pero además a prueba de bombas, siempre tiene una explicación para algo, siempre tiene una explicación para todos sus vecinos. La conspiranoia es la creencia de que hay una especie de gran conspiración en contra de todos nosotros, hecha por un grupo muy particular llamado ellos. Ellos nos controlan, ellos nos quieren matar, son los que nos querían matar al principio, tan ineficaces asesinos que resultan. Conspiranoias. A ver, ¿quién no ha oído de estas? ¿Alguien ha oído hablar de Hart? ¿De los chemtrails o chemtrails? Sí, levanten la mano, por favor. No los voy a apuntar, no van a ser bien aquí. ¿Quién ha oído hablar de los chemtrails? Los chemtrails. De los Illuminati. ¿Quién ha oído que el 11S fue una operación de los propios Estados Unidos, que tiraron sus edificios porque eran guayos? Y que el 11M fue también una operación del gobierno español. Que las farmacéuticas nos quieren interrumpir y matar, de los que hacen alimentos. Que existe la publicidad subliminal que nos puede controlar. Que alguien tiene en algún lugar de este planeta unos alienígenas en conserva, a la vinagreta. Que no fuimos a la luna nunca. Esa a mí me gusta mucho. Me gusta mucho por esto. Una vez un tipo, estábamos discutiendo el tema de si fuimos a la luna. Y nosotros, yo le estaba explicando a un tipo que todos los argumentos que dan eran absurdos. Es que no son paralelas las sombras tampoco en la Tierra, solo tienes el sol, famoso. A ver, fíjate los árboles cuando sales y verás que no son paralelas las sombras. ¿De dónde sacas que van a ser paralelas en la luna? Es que no se ven las estrellas, ya, porque está subexpuesto el cielo, porque si no, no verías a los astronautas. Argumentos de paranoico que tienen. Y entonces me soltó su gran bomba. Y si, entonces, ¿por qué no volvimos? Dije, hostia, volvimos 7 veces, una no llegamos. Hice una película malísima con ella, Apolo 13. Pero volvimos 6 veces. Se me quedó mirando. No sabes lo infinitamente estúpido que me acabas de hacer sentir. No, claro, te engañé, que fue una vez a la luna y ya con eso un buen engaño. Pero 6 veces. Y dejar el carrito, y dejar el aparatito que cualquiera de ustedes puede lanzar un láser y recibir la luz de regreso para calcular la distancia de la luna, que es uno de los experimentos que siguen funcionando. Pero suena tan guay la idea de que hay millones de personas organizadas solo para que creas que no, que fuimos a la luna cuando no fuimos. En plan de, ¿a quién le importaría? ¿A quién le importaría? Lo importante es que fuimos. La manipulación mental, que hay formas de manipularnos mentalmente. La publicidad puede hacer que tú compres cosas. Esto lo habéis oído. ¿Se ha puesto a pensar que si esto fuera cierto, solo compraríamos un refresco? O sea, si la publicidad fuera tan eficaz, solo compraríamos una marca de coches. Si la publicidad pudiera controlar, solo compraríamos una marca de ropa. Yo trabajé muchos años con publicistas. ¿Saben ustedes lo que miden los publicistas para ver la eficacia de sus campañas? La recordación de marca. Recordación de marca es que tú te acuerdas de la marca de algo. Entonces se van y hacen encuestas a la gente. Oye, ¿tú has oído hablar de Ferrari? Uf, como no, yo voy a hablar muchísimo de Ferrari. Bien, recordación de marca, punto. El 99% de las personas han recordado la marca Ferrari. ¿Y por qué no están comprando Ferraris? Entre otras cosas, porque son muy caros. O sea, los publicistas no saben muy claramente lo que hacen. Usan esa medición porque esa medición les permite justificar lo que cobran. Pero cuando estás con ellos, los publicistas te dicen, mira, el 90% de la publicidad no sirve para nada. Pero como no sabemos cuál es el 10% que sí sirve, tenemos que seguir haciendo todo. Y la siguen haciendo todos, en todos, para todas las marcas. Y si fueran tan poderosas las marcas, ¿alguien se acuerda de Nokia? ¿Alguien se acuerda de Nokia? Era el
móvil más exitoso del mundo, vendía millones. Tropezaron un día porque se les fue la idea de tener que hacer un smartphone y quisieron seguir haciendo móviles un año más. Se hundieron, la empresa hoy es basura, no vale nada. Sigue sacando móviles, pero son el último de la fila. Si realmente controlaran el mundo, como dicen, no habrían perdido ese negocio, como han desaparecido otras muchísimas marcas. Y finalmente, por supuesto, lo paranormal y lo sobrenatural, que hay quien no se lo oculta. Hay gente que puede leer el futuro, pero no se lo ocultan. Hay gente que se puede comunicar por telepatía, pero no se lo ocultan. Hay gente... Y el problema con estas conspiraciones, el más grave es el siguiente. ¿Ustedes han tratado de guardar un secreto? Una vez en la vida. O sea, dos personas se reúnen y se confían en un secreto. ¿Cuánto dura secreto? Dicen que para que un secreto se conserve, solo lo pueden conocer dos personas y una de ellas tiene que estar muerta. Porque si no, se va a saber. Siempre vas a estar con alguien. Mira, no le digas a nadie, pero resulta que... Y sueltas las hojas. Esto pasa cuando hay dos o tres metidos en un secreto. Cuando hay 10 u 11, ya la cuestión es mucho más porosa. Es mucho más fácil que alguien se vaya de la lengua. Y sin embargo, nos queremos creer conspiraciones en las que participan millones de personas, ninguna de las cuales habla. Luego, o sea, lo que se pone es que yo fui ingeniero de la NASA. Luego, cuando revisas, no era ni ingeniero ni de la NASA, era un tío que hacía gráficos en una compañía que le hacía unos planos de una rueda a la NASA. Pero cuando él dice que era ingeniero de la NASA, le pagan por dar conferencias. ¿Cuál es el miedo que nos vende? Nos venden el miedo a lo que puede hacer la ciencia. La ciencia nos puede hacer cosas horrorosas. La ciencia pudo poner las bases de la bomba atómica. La ciencia no hizo la bomba atómica, no arrojó la bomba atómica, se lo hicieron los políticos. Y habría que ver qué hubiera pasado, cuál era la opción en ese momento. Pero bueno, eso es otra historia. A lo que no puede hacer la ciencia. Este es uno de los argumentos que siempre nos dicen. Es que la ciencia no tiene todas las respuestas. Ya. Por eso sigue habiendo científicos, si ya tuvieron las respuestas, no habría nadie investigando. Pero el hecho de que haya una pregunta para la cual la ciencia no tiene una respuesta, no quiere decir que pueda llegar cualquier papanatas y meter su respuesta diciendo esta es la buena. ¿Y cómo existe otro bosón? Sí, es el bosón de Los Ángeles, es un bosón que tiene alitas. No, tío, mira, esto se descubre en aceleradores de partículas y el hecho de que la ciencia no tenga respuesta todavía de si hay más bosones que las partículas elementales o no, no significa que puedas llegar y pedir que se haga válido cualquier cosa que te inventes. Está lo que ignoramos y lo que nos dicen que ignoramos. Hay cosas que realmente no sabemos, afortunadamente, hay muchísimas cosas que no sabemos, pero también hay cosas que nos dicen que no sabemos, que ni siquiera existen. A la desesperanza, sobre todo el miedo a la desesperanza. Cuando tú estás, y espero que nadie lo viva, pero desafortunadamente alguien lo vive, alguien lo vive todos los días. Cuando alguien informa que tiene un cáncer que no está en condiciones de ser operado, que no está en condiciones de ser curado, que no está en condiciones de darte una vida después, aceptas lo que sea, te dan hierbajos, te ponen agujitas, te dan agua mágica y la desesperanza hace que lo aceptes. Así seas un tipo tan importante como el creador de Apple, Steve Jobs. Steve Jobs le descubrieron un cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas de Steve Jobs tenía la característica de que es uno de los pocos cánceres de páncreas que si lo atrapas a tiempo y lo operas, te curas. La mayoría de los otros tipos, porque el cáncer no es una enfermedad, son 200 enfermedades distintas. Distintas en su tratamiento, en su desarrollo, etc. Es una categoría. Los otros cánceres de páncreas que hay son generalmente, en plan de empiezas a escribir tus memorias, porque se acabó. Pero Steve Jobs, un hombre tan inteligente, dijo, debe haber una solución mística a esto. Entonces se fue a hacer homeopatía, se fue a hacer acupuntura, se fue a tomar infusiones, porque mágicamente se podía, con una actitud positiva, curar su cuerpo. 9 meses después, el cáncer seguía creciendo y volvió al médico, y el médico dijo, te vamos a operar, pero ya no se puede curar. Te quedan 5 años.
Y efectivamente, fue operado, fue trasplantado, y a los 5 años más o menos, Steve Jobs, un hombre que aparentemente entendía la ciencia también, que nos la vendió, murió. La desesperanza hace que compremos miedo. Y finalmente, claro, a lo que nos dicen que nos ocultan. Estas personas dicen que saben o pueden hacer ciertas cosas. ¿Hasta qué hora tenemos? Yo tengo rollo para varias horas. Si se empiezan a aburrir, hagan gestos o algo. No empiecen. No, bien, vamos. Bueno. Estas personas siempre se ponen, los que nos venden el miedo, siempre se ponen en una posición de superioridad respecto de nosotros. Son mejores que nosotros. Saben hacer cosas o pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Tú puedes ver el futuro, ¿no? Yo sí. Ya impresiona, ¿no? Tú puedes mover cosas con la mente, ¿no? Yo sí. Y nos dicen precisamente que no sabemos o no podemos hacerlo. No sé si ustedes se han puesto a pensar cómo sabemos que sabemos algo. A ver, ¿cómo estamos seguros de que sabemos una cosa? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. El agua hierve a 100 grados centígrados a la altura media del mar. Es un hecho. ¿Cómo podemos estar seguros de que el agua hierve a 100 grados a la altura media del mar? ¿Ideas? Probándolo muchas veces. O sea, haciéndolo, confirmándolo. Llega un tipo y nos dice, oye, he descubierto que el agua hierve a 100 grados al nivel medio del mar. Y dices, guau. Wow. Pero vamos a ver que otra persona vaya al nivel medio del mar con un hornillo, agua y un termómetro, a ver si hace lo mismo. Luego descubrimos los principios por los cuales eso funciona. También descubrimos por qué no funciona, por qué cambia cuando vamos subiendo. Si alguien, esto es lo más divertido, las recetas de cocina en las ciudades que tienen gran altura respecto del mar, como La Paz, Bolivia, o la Ciudad de México incluso, tienen correcciones. Porque como el agua hierve a menor temperatura, debido a la presión atmosférica, si tú pones los espaguetis a la hora que empieza a hervir y lo dejas los minutos que dice la receta a nivel del mar, te quedan duros. Necesitas compensar, porque sabemos con certeza que el agua hierve a 100 grados y conforme vaya subiendo, tú la estás viendo hervir, pero está a 93, y a 93 no cocina como cocina a 100. Pero esto no siempre fue así. A lo largo de nuestra historia, buscamos formas de enterar. Sí, bueno, sí, hola, sí. Buscamos formas de enterarnos de cómo funcionaba el universo. Una de las primeras formas fue la revelación o iluminación. Te pones en trance y dices, espíritus del universo, iluminadme. La suma del cuadrado de los catetos, eso no iguala al cuadrado de la hipotenusa. Y entras en trance, probablemente consumes drogas, usaban mucho si ustedes han oído hablar, por ejemplo, de las pitonisas, de la pitonisa de Delfos en Grecia, se ponía en un lugar de donde sale un vapor tóxico, la ponía, pues, y ya puesta, veía el futuro. Y entonces los dioses le decían, no, la suma de los cuadrados de los catetos no es igual al hipotenusa, y tú lo decías. Se llama iluminación o revelación. También funciona en sueños. Oye, en sueños yo vi que mañana va a caer en 6 la lotería. Esas son la iluminación y la revelación. Como fuentes de conocimiento son pésimas. En realidad nunca sirvieron. Existe la intuición o el sentido común, que es el menos común de los sentidos y que no sirve absolutamente para nada. Bueno, absolutamente para nada. Voy a dar dos ejemplos. Si ustedes van a la playa, van a ver que el horizonte es recto. El horizonte no es curvo. Nuestro sentido común nos está diciendo que la Tierra es plana. ¿Tiene razón nuestro sentido común? No. Con el tiempo descubrimos que una sección de círculo lo suficientemente pequeña, a cierta escala la podemos ver como una recta. De hecho, se puede definir un círculo con una sucesión infinita de rectas infinitesimales.
lo cual no os va a servir para nada, pero se siente tan bien decirlo. Otra, esto casi nunca lo hacéis, pero os recomiendo que lo hagáis, de verdad, de verdad. De noche ver el cielo, sobre todo en algún lugar donde no haya mucha contaminación de luz, o sea, en el campo, sentarse a ver pasar el cielo. Un paréntesis en el botellón, antes de que tome mucha fuerza el botellón, porque entonces ya ven otras cosas. Pero ve, y ocurre, se ve algo que es maravilloso, y es como todo eso que está allá arriba gira alrededor de nosotros. Te hace sentir muy importante. Tú estás en tierra firme, tú estás sólido, tú estás bien. Si no avanzas mucho el botellón, no está viendo si se mueve la tierra. Y aquello está girando a tu alrededor, es importantísimo, tío. Nuestro sentido común nos dice que el universo gira alrededor de la Tierra. ¿Es correcto nuestro sentido común? No. Parece eso porque los que giramos pues somos nosotros. Pero nos tomó toda la historia humana hasta hace apenas 400 años enterarnos del asunto. Hay otra forma de... otras formas de tratar de incorporar el conocimiento, razonar las cosas, argumentarlas, y entonces el que tenga los mejores argumentos tiene la verdad. Esto luego resulta que tampoco funciona. Alguien puede tener muy buenos argumentos para las cosas más horribles del mundo. Se puede argumentar el sexismo, se puede argumentar la esclavitud, se puede argumentar el racismo, se puede argumentar la pena de muerte, pero no quiere decir que sean verdad como tales, simplemente que el que argumenta es bueno argumentando. La otra es el recurso de la autoridad. Esto lo escuchamos con frecuencia, pero es que Einstein decía que los ángeles eran azules. Y Einstein, ¿qué iba a saber de ángeles azules? Él era físico. Pero suena impresionante. Una de las cuestiones por las que la Internet contó la verdad es que se pueden encontrar las citas más absurdas de Einstein. Y como tiene su foto, todos creemos que lo dijo. Y no lo dijo. Internet está lleno de cosas que nunca dijo ni Einstein ni un montón de personas más. Pero Einstein, por alguna causa, les gusta mucho. Tiene autoridad, tiene presencia, tiene ese pelo que parece como el papá del rock heavy, y lo tenemos en gran estima. Entonces cualquier cosa, si él dijo que el pescado a la plancha era mejor que el pescado a la parrilla, se dice porque total, como lo dijo Einstein. Es el argumento de autoridad, se usó durante toda la Edad Media y tampoco sirve para nada. Y finalmente inventamos una cosa que se llama ciencia. Y la ciencia resulta que sí nos permite enterarnos de cosas. Nos permite saber que sabemos como averiguamos lo de los 100 grados de hervir, 100 grados al nivel del mar. ¿Ustedes creen en lo que ven? Si ven algo, ¿creen que es cierto? Una de las cosas que hemos descubierto en los últimos 100 años es que nuestra percepción es una vibra. Por un ejemplo, y el que se lo sepa, calle. El que se lo sepa, calle. La parte de arriba, la mitad de arriba, se ve más oscura que la mitad de abajo. ¿De acuerdo? Nuestra percepción nos dice claramente que la mitad de arriba es más oscura que la de abajo. En realidad no es así. En realidad es exactamente igual. ¿Pero por qué pasa esto? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas en tres dimensiones. Y lo que está diciéndonos, lo que rodea esos colores, es que viene una luz desde arriba, que cae muy iluminada, ilumina lo de arriba, y está muy iluminado la parte de arriba. Será oscura, luego hace una sombra, brilla y baja otra cosa que debe ser muy clara, porque aunque está en la sombra, se ve más clara. Todo el contexto nos engaña y efectivamente son el mismo color. Nuestra percepción no es lo más fiable del mundo. Nuestra percepción también se inventa cosas. Este es el hombre de Venus. Obviamente nadie fue a Venus a hacer una escultura de un hombre marichota. Porque a veces tiene los brazos como muy cortitos y las piernas como muy largas. No tiene cuello como el de Alonso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto lo hacemos en las nubes, lo hacemos con todo. Buscamos, nuestro cerebro tiende a buscar orden donde no lo hay. Y así la gente acaba viendo vírgenes en los sándwiches de queso. Se le tiene $28,000. El sándwich de queso con la virgen. Una pasta. Vemos cosas y oímos cosas donde no las hay
porque nuestro cerebro gusta de encontrar orden en las cosas. Y por eso vemos caras, cada vez que hay dos cosas que más o menos están en la posición de ojos y algo que más o menos está en la posición de una boca, así sea un enchufe, vemos un rostro humano. Entonces nuestra percepción no es la más confiable del mundo. Vamos a ver otra cosa. Nosotros hacemos juicios sobre las cosas. ¿Creemos que nuestros juicios son fiables? ¿Nuestros juicios son fiables? ¿Son correctos? Existe toda una... Este es mi amigo Felisberto. Y bueno, uso a Felisberto por una razón. Felisberto es un mono etíope. Es un serpopítico etíope que, por lo tanto, vive en el lugar de donde venimos todos nosotros. Todos nosotros procedemos de Etiopía. Nuestra especie comenzó en Etiopía, en el valle de Urtubay. Entonces, bueno, este es un primo lejano que se llama Felisberto. Imaginemos que Felisberto está aquí haciendo sus cositas y de pronto escucha atrás que se mueven las hojas. ¿Qué creen que va a hacer Felisberto? Marchar. ¿Marchar? Mirás. ¿Por qué? ¿Qué? Si no ha visto nada, solo yo que se mueven las hojas. Él podría hacer una hipótesis científica. Suena como mi primo Enrique. Mi primo Enrique mueve las hojas más o menos así. Voy a hacer un experimento científico. Me giro, y si es Enrique, le convido de las moras que estoy comiendo, de las bayas que estoy comiendo. Y conversamos sobre el tiempo. Pero si no es Enrique, soy el almuerzo. No podemos enfrentar ciertas cosas demasiado racionalmente. Y eso es lo que yo os hablaba de los sesgos. Lo que va a hacer efectivamente Felisberto es salir gritando, ya luego se enterará. Era Enrique, oye, salí corriendo porque pensé que era un leopardo. Y ya que Enrique se ofenda, yo no parezco un leopardo. Pero estos son formas que tenemos de reaccionar y de actuar, sesgos de nuestra mente que son poco fiables para manejar la realidad, que son útiles en un momento dado. Tenemos miedo a lo diferente. Las personas que son distintas de nosotros nos dan miedo porque representarían una amenaza. Pero si nos dejamos vencer por eso, desconfiaremos de todas las personas que sean distintas, que vistan distinto, que tengan el rizo del cabello un poco diferente, que tengan un picante con los ojos, que tengan el color o la tonalidad de la tez un poco diferentes. Desconfiaremos del diferente irracionalmente. Esos juicios no nos sirven. Finalmente, confianza en vuestra memoria. ¿Os acordáis bien de las cosas? Ya sé que el día del examen parece este, ¿no? Pero confiamos en nuestra memoria, en que lo que recordamos es una representación real de lo que ocurrió, ¿cierto? En los años 70 ocurrió que de pronto mucha gente se empezó a acordar que de niño le habían hecho participar en ceremonias satánicas en Estados Unidos, solo en Estados Unidos. Cada vez más personas recordaban que sus padres los habían sometido a cuestiones horrorosas en ceremonias satánicas terribles, y esto empezó a ocasionar que mucha gente fuera a la cárcel porque sus hijos decían: es que yo me acuerdo cuando tenía 3 años tú me llevaste, tuviste una ceremonia satánica y mataron a un niño y se lo comieron. Una señora llamada Loftus, investigadora de psicología, descubrió, la llamaron para esto y descubrió que la memoria es completamente maleable. Gracias a esto, hoy en Estados Unidos, por ejemplo, casi no se acepta el reconocimiento en un juicio como prueba. Es un indicio, pero no es una prueba, porque hay miles de personas que están en la cárcel porque alguien los vio parecidos a la persona que los atacó. De noche alguien te ataca, especialmente si es una agresión de carácter sexual, que es lo más violento que se puede imaginar, lo que agrede más terriblemente tu personalidad, tu intimidad. ¿Y cómo era el que te atacó? Es que parecía mexicano. Y cualquier mexicano que te ponga, ahí se fue. Y no por maldad, no por mala fe, sino porque vemos y recordamos mal las cosas.
Y hay experimentos maravillosos que se pueden ver de cómo nuestra memoria es perfectamente maleable. El primer experimento fue un niño al que le decían: ¿tú te acuerdas cuando te perdiste un día en la feria? No. Es que tu mamá me dijo que te habías perdido un día en la feria. No, yo no lo perdí. Vale. Dos días después, oye, ¿pero te acuerdas ese día que te perdiste en la feria que un señor te encontró? No, no me acuerdo. Repitan eso 7 u 8 veces y un día el niño se está acordando de lo que pasó. Genuinamente ha creado una memoria falsa del día que se perdió en la feria y un señor muy amable lo encontró y lo llevó a donde estaba esperando su mamá, donde la megafonía. Las memorias falsas se pueden crear, no son fiables las memorias. Y nuestros razonamientos, por supuesto, como ya habíamos visto antes, se equivocan. Algunas de las falacias que usan los que nos venden el miedo: esto es bueno porque es natural y es malo porque es artificial. El tema de los alimentos juega mucho esto que se llama la falacia de lo natural. ¿Ustedes creen que lo natural es mejor que lo artificial, que lo procesado? Levanten la mano quien crea que lo natural es mejor que lo procesado. Bien. Hagamos el siguiente experimento. Os voy a dar una seta venenosa perfectamente natural, orgánica y ecológica, y un chorizo super procesado, picante, en área. ¿Cuál es más sano? Las setas venenosas. Te matan en una hora, ¿eh? Estoy hablando de una manita virosa. Es natural. Es una seta natural, ecológica, orgánica. Sí, no es transgénica, no tiene preservativos, no ha sido procesada. ¿Por qué va a ser mala una seta natural? Porque que algo sea bueno o que sea malo no depende de que sea natural o de que sea procesado. Las propiedades que tiene una cosa no tienen nada que ver con eso. Hay cuestiones, hay productos prohibidos y productos naturales que los cambian. Pero la falacia es conocida. Cuando la gente dice que algo es mentira porque vulnera las tradiciones, hay gente que adora las tradiciones. Y entonces, nos dicen: esto hay que preservarlo porque es una tradición, como si eso fuera una explicación. Obviamente hay tradiciones que merece la pena conservar, pero no vale que solo por ser una tradición algo se deba conservar. Debo recordar que la esclavitud es una tradición, que en el mundo musulmán golpear a la mujer es una tradición, además te lo ordenan. Le tienes que pegar a tu esposa de cuando en cuando para que no se crean que tiene derechos. Bueno, son falacias porque parece que el razonamiento es correcto, pero no lo es. Que es verdad porque mucha gente lo cree. Se conoce también como la falacia del millón de moscas. Nosotros encontramos con frecuencia gente que te dice: ¿pero cómo van a estar equivocadas todas las personas que hacen tal cosa? Y la respuesta es: sí, sí pueden estar equivocados todos. En la Edad Media todos veían brujas. Y todos estaban equivocados, de verdad. Todos estaban equivocados, las brujas no existían. Y por esta creencia se sacrificó de la manera más cruel a miles de mujeres. Y finalmente es malo porque lo dijo una persona mala. Este me encanta porque lo oímos muy seguido. Si alguien del partido político que no nos gusta dice que 2 y 2 son 4, no falta que dice: no, no son 4, porque ese tío es malo. Lo usamos con frecuencia. Decir: no, eso no puede ser verdad porque lo dijo tal periódico que no me gusta. O tal presentador de televisión que no me gusta. Y la realidad es que la verdad es completamente independiente de quien la diga. Hasta el tío más malo del mundo, el peor asesino del mundo, si te dice que 2 y 2 son 4, vas a tener que darle la razón. 2 y 2 efectivamente son 4. ¿Cuál es el método que usamos para probar las ideas? Observamos como hacíamos con el agua que hierve. Reflexionamos al respecto, comprobamos que nuestra observación sea cierta, la repetimos varias veces. Y después hacemos que alguien independiente lo verifique. No es necesario creer en que los objetos caen a una determinada aceleración debido a la ley de la gravedad. No debido a la ley de la gravedad lo explica. Debido a la atracción gravitacional, que todavía no entendemos, pero que funciona, funciona. No necesitas creer en la gravedad, puedes probarlo tú mismo. Puedes hacer la verificación independiente. La gran revolución que vivimos hace 400 años fue esa idea, la idea de que
No necesito convencerte, necesito demostrarte. Te puedo demostrar haciendo experimentos. Fue una época bien divertida, porque se creía que ya se sabía todo. En la Edad Media se creía que ya se sabía todo. Y de pronto llegaba una serie de señores a decir, oye, no, esto está mal. ¿Por qué? Porque hice el experimento. Por ejemplo, Galeno, Galeno y Hipócrates, dos médicos de la antigüedad, habían descrito el cuerpo humano con exquisito detalle por dentro. Sabían cómo estaba todo ahí. Y de pronto llegó un tipo que se llamaba Andrea Vesalio, que Andrea es nombre de hombre en italiano, claro, y dijo, no, no es así, el ser humano funciona distinto, por dentro los órganos tienen otra disposición. ¿Tú cómo lo sabes? Porque abrí uno y lo vi. Y tú puedes abrir otro y ver que tiene la misma disposición de los órganos y que aquellos estaban equivocados. Fue toda una revolución. Y el problema que tenemos es que este método, que se llama ciencia, nos lo venden como si fuera algo dificilísimo que solo hacen unos señores que tienen las cabezas así enormes y les sale el cerebro por las narices. Y que la ciencia es algo complicadísimo. La ciencia la hacemos todos los días. Cierto, para hacer ciertas cosas en ciencia hay que estudiar mucho, pero para entenderla no. Es como el fútbol. ¿El fútbol es difícil de entender? Las reglas son bastante básicas. Mira, no tocas el balón con las manos, a menos que seas el portero, estés en el área. Tú tratas de meter el gol en la portería ajena, vosotros tratan de meterla acá. Y el resto de las reglas son las matices de esto y las castigos. Muy fácil, todo el mundo sabe de fútbol. Ahora, ya ser Messi es otra cosa. Jugar como Messi es otra cosa. Bien, hacer ciencia como la hacen los premios Nobel es otra cosa. Pero ciencia la podemos entender todos. Y yo tengo un ejemplo que os va a servir mucho. ¿A quién le gustan los Ferraris? ¿A quién le gustan los Ferraris? Venlo desde el punto de vista emocional así. Yo tengo estos dos Ferraris. Vamos a suponer que yo tengo estos dos Ferraris. Y vamos a suponer que tenéis a mano todos 100 euros. Ok. Os vendo un Ferrari de 100 euros. El primero va a poder elegir color, el segundo ya no. Si yo os ofreciera un Ferrari de 100 euros, ¿quién lo compraría? Ok. Me van dando, nos vemos después, me dan el dinero y mañana les traigo el Ferrari, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿No me creen? ¿Por qué no me creen? Pues es un negociazo, es un Ferrari a 100 euros. Esas cosas valen 80, 90, 180 mil euros. Ok, a ver. ¿Qué me pedirían para darme los 100 euros? El coche. Pero, ¿estás viendo? ¿Cómo? ¿A quién conducirlo? ¿Quién no le vas a ponerlo? Ahora quiere conducirlo. Vale, yo te llevo y te conducir un Ferrari y me das el dinero. Bueno, yo te es el dinero y el otro. Bueno, te doy un coche. Que parece un Ferrari. ¿Estarías satisfecho con eso? Sigue siendo un coche por dinero. No, un Ferrari. Muy bien, un coche. Te lo puedo cambiar. Pero es robado. Y te pillan y pasa. Es tuyo. Es robado. Evidentemente, vas a querer ver los papeles. Vas a llevarlo con un mecánico que te diga, ¿esto es un Ferrari de verdad o es un Volkswagen de 1963 al que le pusieron ahí? Vas a querer comprobar que funciona bien. Vas a querer comprobar que es mío y que tengo el derecho de vendértelo. Y después de una serie de comprobaciones legales, mecánicas, etc., quizás dirías, vale, este tío está totalmente hecho al lado y de verdad me está vendiendo un Ferrari en 100 euros. Pero todo ese proceso de comprobación de lo quiero ver, lo quiero tocar, quiero conducirlo, quiero ver que funciona,
quiero estar seguro de que es tuyo, no te lo robaste, me lo vendes a los 100 euros y me dejas con un cacao monumental. Es que me lo vendió un señor de 100 euros y usted le compró esto, diciendo, sí, le voy a creer, se lo robó usted, cárcel. Tienes que comprobar un montón de cosas. Bien, cuando haces eso para comprar un estúpido coche usado, o Ferrari que sea, estás haciendo ciencia, porque eso es exactamente lo que hacen los científicos. Comprobar, dudar, y no creerle a nadie que dice, mira, tengo aquí una pastillita que la echas en el agua y se convierte en gasolina y ya puede andar tu auto. No se rían, en internet se venden estas pastillas, busquen pastillas que convierten el agua en gasolina y pueden comprarlas en eBay por montones. No sirve para nada. Pero hay gente dispuesta a creerse eso sin comprobarlo. ¿Qué hace esto que llamamos ciencia? Primero que nada, la ciencia se autocorrige. A veces la gente mete la pata. Hace unos años unos señores creyeron que habían descubierto una forma de obtener energía gratuita y fácil a través de un proyecto, de un sistema que se llama fusión fría. Y todo el mundo se lanzó a hacer la confirmación independiente, a comprobar si realmente se podía obtener energía gratuita en grandes cantidades. Y ustedes imagínense que se resolviera el problema de la energía. Imagínense que no necesitáramos quemar gasolina, que contamina, que pudiéramos tener acceso a energía gratis. Todos los lugares donde no hay comida en África se resolverían, puedes hacer pozos para sacar agua y sacarla gratis. El transporte de los alimentos se abarataría muchísimo porque no tienes que gastar en combustible. La electricidad sería mucho, no tendríamos los problemas que tenemos. El problema de la energía es uno de los fundamentales. Entonces, cuando alguien dice yo tengo energía barata, todo el mundo va y lo confirma y resulta que sí, que es falso. La ciencia se corrige, pero además, como veíamos en el otro caso, la puede cotejar cualquiera. No necesitas ser místico, gurú, vidente, sensible. Es un todo ordenado y esto es muy importante. El hecho de que una parte de la ciencia sea verdad y otro también no son independientes. Están relacionados entre sí. Yo he discutido con gente que me dice, bueno, es que en ese caso la ciencia no funciona, es que funciona en todos. Es que si una cosa es mentira, son mentiras todas las demás. El caso de los chemtrails, de los chemtrails, porque en inglés se llaman chemtrails, es muy revelador al respecto. Yo conocí un señor que me decía, un agricultor de Murcia, es que pasan con unas, ves las nubes y va a llover, ¿no? Que en Murcia llueve es maravilloso, sobre todo por un agricultor, es una zona desértica. Y ves que están las nubes y pasan las avionetas y las nubes se disuelven. Entonces, claro, lo están haciendo para que no podamos, para que no nos llueva y no podamos sacar adelante nuestras cosechas. Entonces, ¿pero cómo se disuelve una nube? Porque mira, una nube, por pequeña que sea, tiene 1 millón de toneladas de agua. Si tú le echas algo para disolver la nube, el agua tiene que ir a algún lado. ¿A dónde va el agua? No, lo que pasa muchas veces es que, sobre todo en lugares desérticos así, llueve arriba. Y para cuando llega, o debería llegar el agua a nuestra altura, ya se volvió a evaporar por el calor. Gotas muy finitas que caen y se evaporan antes de llegar a la tierra. Nubes que se dispersan, pero el agua sigue estando allí. Y la lógica era que, no, pero es que eso de la ciencia no funciona en el caso de las avionetas que echan chemtrails para que no llueva en Murcia. No, es que no puede dejar de funcionar. Puedes desaparecer millones de toneladas porque tienen que ir a algún lado. Y lo mejor es que la ciencia, y esto es lo más importante, es de todos. Si tendremos unos minutillos. Sí. Voy a contar los casos de cómo se vende el miedo y del negocio del miedo. El primero de ellos es el de las vacunas, porque está muy presente en nuestra sociedad. ¿Ustedes han oído hablar que las vacunas son dañinas? Bien. Esta creencia de que las vacunas son dañinas parte mucho de la falacia de lo natural, como no son del todo natural. Y las vacunas las empezó a utilizar un señor llamado Jenner, que está allí con peluca blanca. Eran grandes épocas en las que los de pelo blanco teníamos, se nos veía mejor. Y él descubrió una cosa muy interesante. Había unas
personas, las mujeres que se encargaban de ordeñar vacas, que no se contagiaban de viruela, con variante de viruela. Pero ellas sí sufrían otra enfermedad que se llama variolosis. Una enfermedad parecida que obtenían de las vacas al ordeñarlas. Entonces, al señor Jenner se le ocurrió, quizás esa infección que tuvieron antes las vuelve inmunes contra la viruela. La viruela mataba 600.000 personas al año. No era ninguna broma. Entonces, pues desarrolló esta hipótesis y decidió, como buen científico, ponerla a prueba. Hizo algo que ahora no podríamos hacer. Le pidió a su jardinero que le prestara a su hijo. Y entonces el hijo le inoculó pus de las heridas de una de las mujeres que ordeñaban vacas. Cosa que hoy no puedes hacer por ética de investigación. Le inoculó pus y luego lo llevó a un lugar donde había epidemia de viruela. Si el niño le daba viruela, el experimento fracasaba con el niño. Afortunadamente no fue así, afortunadamente no fue. Efectivamente, al inocular ese virus, no lo sabían en ese momento, tu cuerpo aprende a combatir ese tipo de infección y cuando tienes un ataque de viruela, tu cuerpo eficazmente la puede vencer. Sin embargo, lo que la gente veía era esto, pues estabas usando virus de vacas para la gente. O sea, la gente creía que le iban a salir vacas en los brazos, a los señores se les salían cuernos, era por otra cosa. La gente le tenía muchísimo miedo a las vacunas por eso y desde entonces le han tenido miedo. En 1989 más o menos, no están aquí. Bueno, sí, a fines de los años 80, un señor publicó, un señor llamado Wakeman, publicó un artículo en el que decía que una vacuna en particular, la triple vírica, que es una vacuna triple que te inmuniza contra paperas, sarampión y rubéola al mismo tiempo, estaba relacionada con un problema digestivo de algunos niños. Esto fue un escándalo, en ese momento fue terrible, la gente dijo, ¿por qué estamos poniendo las vacunas a nuestros hijos para protegerlos y les estamos haciendo daño? Esto no vale. Se trató de replicar el experimento de él, se trató de buscar casos en los que esto ocurriera y resultó que era mentira. Se descubrió que había alterado sus datos, que le había pagado a los sujetos experimentales. Cuando uno participa en un experimento médico, no le deben pagar. Porque la lógica es que si te pagan vas a decir, mucha gente va a decir lo que quiere el investigador, no lo que siente en realidad. Se descubrió que había alterado los datos, se descubrió que solo había usado a 8 niños y 8 niños no son representativos de los millones y millones de niños que reciben la vacuna. El artículo científico fue finalmente retractado y borrado de la revista The Lancet, donde se publicó. Pero inició el pánico antivacunas que vivimos en la actualidad. Este mamarracho, con disculpas a los mamarrachos, que está allí, el profesor Andrew Wakefield, perdón, dije Wakefield, es mi nombre Wakefield, fue retirado de la profesión médica, no puede volver a ejercer la medicina porque ha sido un científico deshonesto. Y es el gran héroe de los antivacunas. Actualmente vive de dar conferencias a gente que odia las vacunas. La gente odia las vacunas por un motivo. Bueno, primero, hay miles de estudios hechos desde 1989 que rechazan todas las afirmaciones que se han hecho respecto de las vacunas. Todas. Cuidado. En algún caso va a pasar que alguien sea alérgico a una vacuna y lo mate. Sí. Pero son casos muy escasos, muy infrecuentes, uno entre varios millones, mientras que la vacuna salva a otros millones de niños. Por lo tanto, aquí lo que hacemos, como en todo, es decidir cuál es el daño mayor, cuál es el daño menor, y elegimos el daño menor, lógicamente. Es por lo que se hacen las salas de urgencias, cuando te llegan 5 heridos, empiezas a atender primero a los que tienen oportunidad de sobrevivir. Esto puede parecer terriblemente cruel, se llama triaje. Pero tú atiendes a los que pueden sobrevivir, porque a los que ves que están al borde de la muerte y que atenderlos va a ser dificilísimo, complicadísimo, y lo más probable es que no sobrevivan, no inviertes recursos en ellos primero. Primero atiendes a los que se pueden salvar, y si luego esos han sobrevivido, ya los atiendes.
ese triaje o triaje famoso. Todos estos estudios a la gente les han pedido sin cuidado, pero la realidad es esta. Esta era la incidencia de distintas enfermedades en Estados Unidos, a la izquierda, antes de la introducción de las vacunas. ¿Cuántos niños del 100% tenían las distintas enfermedades, empezando por la difteria, la influenza, la hepatitis A, la hepatitis B, el sarampión? Yo tuve sarampión a los 31 años. Cuando yo era niño no había vacunas. Entonces te tenía que dar sarampión. Te daba sarampión, era muy jodido, pero ya eras inmune. El problema es si no te daba. También de los 31 y casi me mata. Porque mientras mayor eres, más daño te hacen las enfermedades infantiles. Cosa de la que me enteré cuando llevaba yo ya 5 días de suicidio. Paperas, las paperas te pueden dejar estériles a los chicos, por cierto. Pertussis es la tosferina, es una de las enfermedades infantiles más crueles. Imagínense un niño tosiendo 6 semanas sin parar. Seis semanas de eso, que sea tu hijo, la desesperación que se puede sentir con algo que se trata con una sola vacuna. Lo que pasa es que es una de las razones por las que nos pueden vender el miedo a las vacunas, porque no vemos sus efectos. Como no tenemos esas enfermedades, no vemos cuáles son los efectos de no tener vacunas. Lo que hay a la izquierda, que parece en cápsulas espaciales, era una visión normal en mi niñez. En los años 50-60, en el mundo hubo una epidemia de poliomielitis. El virus de la poliomielitis afecta el sistema nervioso y te deja paralítico del cuello para abajo. Lo cual es terrible ser paralítico, pero también te paraliza el diafragma, que es el músculo con el que respiras. Entonces, quien moría, Benítez básicamente moría de... Se le está acabando el... Hombre, estoy empezando a caer mal. Estos se llaman pulmones de acero. Los pulmones de acero funcionaban de la siguiente manera. Te metes en él, te ponen un elástico aquí y bajan la presión atmosférica en el interior del cilindro. Tiene una bomba que extrae aire y entonces te hace inspirar. Al haber menos presión afuera, se hincha el tórax, sustituyendo el diafragma, que es el responsable de nuestra respiración, y luego vuelve la presión a su estado normal y exhalas. Todos esos son niños en pulmones de acero, niños que solo podían... Ahora hay respiradores para personas que tienen este tipo de parálisis mucho más portátiles. El que hizo el papel de Superman son en los últimos años. Pero ellos solo tenían esa oportunidad. Todos los hospitales tenían salas y salas llenas de esto para los niños. Hoy no hay poliomielitis aquí. Y si nos vacunamos, y si vacunamos a nuestros hijos, no la va a haber. Y hombre, hacer algo cuyo beneficio no ves claramente es difícil. Lo que está a la izquierda es un poco peor. Es uno de los últimos casos que hubo en la humanidad de viruela. La viruela decíamos que mataba 600.000 personas al año, y a los que sobrevivían los dejaba bastante peor. La viruela provocaba este tipo de reacción y cuando desaparecían todas las pústulas, quedaban huecos, quedaba la gente, le llamaban cacarizo, marcado por la viruela, y tenía una tía que tenía marcas de viruela, por cierto, mi tía Ofelia, que era cantante. Y la viruela fue erradicada en el esfuerzo de médico más grande de la historia de la humanidad. Se decidió que se iba a erradicar la viruela porque mataba a demasiada gente, sobre todo en los países pobres, como siempre llevan la peor parte, y se hizo un esfuerzo de vacunación por todo el mundo. En 1978 desapareció la viruela. Quedan dos muestras, una la tienen los rusos y otra la tienen los estadounidenses, y el debate es si deben destruirlas acabando con una especie viva que nos podría enseñar cosas en el futuro, o deben conservarla arriesgándose a que ahora que no tenemos vacuna contra la viruela todos, a mí yo sí la tengo, claro, a mí me tocó esta época, que pudiera haber otra vez una epidemia. A no vacunar a tus hijos le llaman libertad para no vacunar, la libertad de vacunación o la capacidad de decisión. Hay gente que cree que ellos son los indicados para decidir si pueden o no vacunar a sus hijos, finalmente son sus hijos, ¿no?
Es como su silla, si quieren romper su silla, la rompen ya. Pero no, los hijos no son así. A los hijos no tienes libertad, no debes tener libertad para hacerles daño. Y no vacunarlos es un daño. Y sobre todo otra cosa, ustedes se harían su propio avión para volar. Quiero ir a visitar Estados Unidos, me hago un avión porque yo tengo libertad para hacerme mi propio avión. Bueno, no, se necesitan unos conocimientos de ingeniería aeronáutica y de otra serie de disciplinas para poder construir un avión que funcione. Y no las alfombras mágicas no sirven. ¿Te harías tu propia casa sin asesoría ni siquiera de un ingeniero o un arquitecto? Obviamente no, estarías arriesgando que te caiga la cabeza. Entonces, ¿cuál es la preparación que tiene la gente para decidir si vacuna o no? ¿Con qué bases lo hace? Y esas bases son generalmente solo el miedo. Y es el miedo el negocio de estas personas. Tuve esta discusión con respecto a una vacuna que a vosotros os interesa especialmente porque se relaciona con el sexo. Rápidamente. Los que hablaban de pronto han recuperado el interés por la charla. Bien. La vacuna del virus del papiloma humano, la vacuna del VPH, ha sido víctima de una campaña en la que se dicen tres cosas. Se dice que no es eficaz, se dice que causa daños horribles y se dice que es demasiado cara para los beneficios que aporta. Esta es una discusión que yo tuve, no estaba hablando de la revista Cuo, estaba Gaspar Llamazares, a quien lo aprecio. Él estaba hablando y él dijo, es insegura, ineficaz, cara, tiene efectos adversos y hay métodos para, mejores para paliar el problema. Y yo le pregunté cuáles eran los estudios. Llevo 3 años preguntándole a Gaspar cuáles son los estudios. No los tienen, no existen. A cambio tenemos estudios de millones de mujeres, de chicas, sobre todo en los países nórdicos, en Estados Unidos y en Canadá, que demuestran que las lesiones precancerosas en el cuello del útero disminuyen un 80% en las chicas que han sido vacunadas. Y esto ya me lo tomo un poco personal, porque a mi hija le acaban de operar una lesión precancerosa en el cuello del útero en Canadá. Tuve que suspender su luna de miel, por cierto, porque tenían que hacer esta operación, porque habían detectado en un estudio de Papanicolaou células anormales. Y esas células anormales pueden evolucionar en cáncer. Afortunadamente todo está bien. Pero claro, lo primero que piensa uno es, hombre, si es que si a los 12 años antes de que tuviera actividad sexual por primera vez, le pongo la vacuna, se hubiera ahorrado este muy mal rato. Resulta que no es insegura, que los efectos negativos que tiene son los efectos negativos que puede tener todo. Y cuando hay efectos negativos ni siquiera sabemos si es la vacuna. ¿Ustedes saben que hay gente que toma un vaso de agua y se muere? Sí. Hay muchísimas personas en el mundo que se toman un vaso de agua y luego se mueren. Lo que no sabemos es si fue el agua la que los mató, o se iban a morir de todos modos. Es decir, los daños que presentan algunas personas después de someterse a la vacuna, no sabemos si son causados por la vacuna. Están solamente correlacionados y no hay un efecto de causalidad. Yo quiero recordarles, en este caso, porque es relevante, la vacuna del VPH no cae de un sexto piso cuando tú vienes con tus amigos charlando. La vacuna, el virus del papiloma humano, las chicas lo reciben de los chicos. No hay chico, no hay virus. ¿Eh? Los chicos son como el mosquito de la malaria para el virus del VPH. Y ahora lo que se está empezando a hacer, que es una lógica muy razonable, es empezar a vacunar a los chicos también. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros el virus no nos es dañino, porque no nos puede causar un cáncer de lógicamente, pero eso no quiere decir que no sea mejor vivir sin ese virus. Esto que están viendo es la aplicación horrorosa, una pobre víctima, de una vacuna contra la poliomielitis en África, donde todavía existe polio. Todavía existe en Pakistán, la India. En la vacuna es gota, aplicada en la boca. Ni siquiera es una de estas jeringuillas gigantescas que luego nos imaginamos. Esto basta para salvar de acabar en un pulmón de acero como el que veíamos aquí. No quisiera abundar. Las frecuencias electromagnéticas que nos dicen que nos hacen daño no nos pueden hacer daño porque no tienen la potencia para hacernos daño. Las ondas que utilizan nuestros teléfonos, así como el wifi,
o Wi-Fi, pues como se debería decir. Todas estas son las ondas de radio que son mucho menos energéticas que la luz. Es decir, la luz visible tiene más energía que las ondas de vuestro móvil y de las ondas del vídeo. Si esto pudiera hacernos daño, la luz nos mataría. Lo que nos hace daño son las formas de la frecuencia electromagnética que son... estos son los que venden, para que vean esto, negocios del miedo que a mí me indignan. Estos señores te dicen que las ondas electromagnéticas son malísimas y te están matando. Y te venden un mosquitero en 1000 euros, un mosquitero de metálico en 1000 euros para que te defiendas durante la noche y no te lleguen los esquemáticos, las ondas del wifi. Es una desvergüenza, es una absoluta desvergüenza, es un gran negocio asustar a la gente. Pero decíamos esto, rápido, todo esto son ondas que no nos pueden hacer daño porque no tienen la fuerza suficiente. Lo que hay aquí es tan pequeñísimo trozo del espectro electromagnético, es la luz que podemos ver, del rojo al violeta. Las abejas pueden ver el ultravioleta, por ejemplo, las serpientes pueden ver un poco de infrarrojo, pero nosotros solo vemos la luz visible. Y lo que sí causa cáncer son las ondas que tienen mayor energía, que son las ondas de los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos cósmicos. Por eso no usamos crema contra la luz verde, usamos crema contra los rayos UVA, contra los rayos UV o UVB, porque esos sí tienen la fuerza suficiente para arrancar un electrón a los átomos, y si hacen eso en nuestro ADN pueden provocarnos un cáncer, sobre todo si nos exponemos mucho. También es por eso que los técnicos de rayos X, que ustedes van a hacer una radiografía, siempre inquieta un poco. Tú te pones, te quedas a que te hagan la radiografía y el técnico sale huyendo y te deja solo. Dices tú, ¿por qué? Bueno, porque él no puede exponerse a rayos X todos los días. Tenemos una cantidad de rayos X que podemos absorber durante el año nosotros, y los técnicos de rayos X obviamente absorberían muchos más. Y la última. ¿Alguien de ustedes tiene un pariente diabético? ¿Un abuelo, padre diabético? Vale. ¿Alguno de ustedes que tiene estos parientes diabéticos considera que los transgénicos son malos? Pues qué inteligentes. Porque toda la insulina que consumen sus parientes y que eventualmente consumiréis muchos de vosotros, y la diabetes va creciendo gracias a nuestros gloriosos hábitos alimenticios, toda la insulina que consumen vuestros parientes es producida transgénicamente. Antes se usaba insulina de cerdo, insulina de caballo, que no es igual a la humana. Y entonces los diabéticos sufrían graves problemas. Claro, tenían insulina y podían digerir el azúcar, alimentarse del azúcar, sacar la energía del azúcar, que es de lo que se trata, y es lo que hace la insulina. Pero como no era la insulina humana, tenían graves problemas. Desde 1978 lo que se hizo fue cortar el ADN de una bacteria que se llama Escherichia coli, lo vemos aquí, y se metió allí el gen que produce la insulina humana. Entonces, al alimentar la bacteria, lo que hace la bacteria es hacer sus cositas y se reproduce y vive feliz y produce insulina como su producto. Toda la insulina que se vende hoy es insulina, casi toda, 90 y tantos%, es insulina transgénica. Y es que los organismos transgénicos no hacen otra cosa que incorporar un gen para hacer algo que ellos no podían hacer. Hay un ejemplo que es, a mí me gusta mucho. Bueno, esta es la oculina que se utiliza, la pluma clásica con la cual uno se aplica la insulina, etc. La buena que dice, me voy a pinchar, pero me toca comer callos. ¿Sí? Bueno, bueno, sí. Claro, a ver, yo soy, es clarísimo para todos que soy mexicano, pero mi abuelo es de Llanes, ¿eh? Mi abuelo es de Palacio de Artizana y todavía tengo familia aquí. Y todavía está el horno. O sea que reclamo mis raíces asturianas. Les voy a contar esta historia y con esta termino. En Asia hay un grave problema, que es la falta de vitamina A.
en realidad no la falta de vitamina A, sino la falta de los elementos que usa nuestro cuerpo para hacer vitamina A. Estas cosas se llaman provitaminas. Gracias, por culpa de esta falta de provitamina A en la alimentación, alrededor de 250.000 a 2.000 niños quedan ciegos cada año, pierden la vista. No me quiero complicar, simplemente por si alguien lo quiere investigar, la rodopsina, que es la proteína que provoca la activación de los nervios ópticos, del nervio óptico que nos permite ver, depende, se crea a partir de la vitamina A. Sin vitamina A no hay rodopsina, si no hay rodopsina no ves. Y para obtener vitamina A necesitas los elementos de construcción, los ladrillos de construcción de la vitamina A. El 50% de estos niños mueren en los siguientes 12 meses posteriores a perder la vista. Estamos hablando de 125.000 a 250.000 niños muertos. La imagen es muy desagradable y quiero que os tratéis de representar. Una montaña de 125.000 a 250.000 niños muertos que no van a poder disfrutar lo que vosotros disfrutáis, que no van a poder ir a la escuela, que no van a poder tener hijos, que no van a poder tener una carrera, que no van a poder hacer botellón. Bueno, la provitamina A más famosa es el betacaroteno, es lo que le da color naranja a todos estos alimentos. Nosotros comemos mucho betacaroteno, a veces comemos más del que necesitamos. Un zumo de naranja, una zanahoria, y estás del otro lado, un poco de calabaza. Pero en Asia el problema es que es lo que comen principalmente en Asia. ¿Cuál es la alimentación principal de los países asiáticos? El arroz. El arroz. Todas las culturas tienen su alimento fundamental. En América es el maíz, en Europa es el trigo y en Asia es el arroz. Y el arroz tiene el problema de que carece de provitamina A. Entonces, ese es el motivo de que los niños queden ciegos, y es el motivo de la vida. Sobre todo, obviamente, quienes pierden la vida y quienes quedan ciegos son los niños más pobres. Los niños ricos pueden pedir a papá una zanahoria y ya con eso resuelven el problema. Entonces, un señor que se llama Ingo Cutricus y que yo considero uno de los grandes benefactores de la humanidad, inventó. Ingo Cutricus, aquí se los presento, es un hombre que tiene un gusto excelente en barras. Se le ocurrió lo siguiente: tomar el gen del betacaroteno, el gen que crea betacaroteno en las zanahorias y en las naranjas, y metérselo al arroz. Entonces el arroz hace sus nutrientes normales, pero aparte produce betacaroteno. Y ese betacaroteno, cuando lo comen los niños, les permite crear vitamina A y evitar que pierdan la vista. Y tiene una característica adicional el arroz. Es muy bonito. Es extraordinariamente hermoso por el color dorado que es a la calidad. Bien. Desde hace 16 años a fecha de hoy, y esto es cuando el miedo causa muertes y vidas de verdad, cuando nos ponen... Desde hace 16 años hay organizaciones luchando en todo el mundo en contra de que se regale el arroz dorado a los campesinos en Asia. Se regale. No es un cultivo que se va a vender. Todo lo ha dispuesto Ingo Cutricus y su gente para que este arroz, las semillas de este arroz, se puedan regalar y que la gente las pueda reproducir y pueda seguirlas plantando y tener el alimento que sus hijos necesitan. Se han gastado millones, millones y millones de dólares y euros en Europa, en Estados Unidos, para impedir que se regale el arroz dorado en Asia. ¿Y saben cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento por el cual no se regala este arroz? ¿Por qué no quieren que se regale este arroz? ¿Por qué es transgénico? ¿Por qué es transgénico? Lo transgénico en esta mitología es malo por sí mismo. Esto es un cultivo... siempre. Dicen que hacen falta más estudios sobre transgénicos. Llevamos 25 años estudiándolos. Y en 25 años no se ha descubierto un solo daño a los transgénicos. No se ha descubierto que tenga ninguna característica distinta que los demás cultivos.
Pero cuando se hacen estudios y se hace un cultivo experimental como este que se hizo en Filipinas hace 3 años, llevan gente a perder. Aquí tenemos una invasión de gente destruyendo un cultivo experimental de arroz dorado en Filipinas, pagado por Greenpeace. Este es un estudio, vamos a dejar, es un estudio que se hizo hace 3 años sobre 10 años de investigaciones en biotecnología. Se analizaron 1.780 y tantos estudios sobre transgénicos y ni uno solo indicaba que tuviera nada de malo. Pero al crearse el miedo, al decirle a la gente que esto te causa cáncer sin demostrarlo, al decirle que esto hace daño al medio ambiente sin demostrarlo, al decir que esto contamina otros cultivos sin demostrarlo, se consigue que a estas alturas la falta de arroz dorado, el rechazo que se regale el arroz dorado, haya dado como resultado alrededor de 15 millones de niños muertos. Esa montaña que os habéis hecho, que os habéis imaginado, hacerla mucho más grande. Solo los quiero dejar con una herramienta para quienes venden Ferrari en euros, para quienes quieren decir que tengan miedo, para quienes dicen que las vacunas son malvadas, para quienes dicen que los poderes de los Illuminati nos controlan. Porque además siempre resulta que controlan a todos menos a ellos. A ellos no les afecta el control mental. Entonces hacen un canal de YouTube y ganan mucho dinero diciéndoles que a ustedes los controlan, pero soy más inteligente. Pregunten. Dos preguntas que si se las aprenden y se acuerdan de ellas, me valen para todo el rollo variador que os he echado. Disculpa sobre todo a los que aburrí muchísimos. Chicos, una disculpa por haberlos aburrido tanto, de verdad, pero a quienes aburrí mucho, lo siento. Pero si se pueden quedar con estas dos preguntas y hacérselas a quienes quiera contar historias, me doy por bien servido y creo que vuestro tiempo también habrá estado bien invertido. Pregúntenle a la gente cómo y si puede probar. No es solo existe esto y es malo. ¿Cómo lo sabes? Puedes probarlo, puedes demostrarlo. ¿Puedo descubrirlo yo independientemente o tengo que creerte? Porque si solo tengo que creerte, porque eres muy simpático, porque hablas muy bonito, quizás no vale la pena creerte. Estas son las preguntas fundamentales que nos permiten no ser víctimas del miedo, porque efectivamente vamos a morir todos. Un segundo, no tarda nada. Desesperado. Efectivamente vamos a morir todos, pero no vamos a morir de esas cosas que nos están contando todos. ¿Cómo lo sabe y puede probarlo? Pregúntenselo todos, empezando con sus profes. Gracias. Liberar a los demás.